Muy buenas noches, bienvenidos a todos y todas a nuestra segunda sesión de Fulbright Lectures. Estamos muy felices de que se estén conectando. Recuerden que esta es una Fulbright Lecture que realizamos en alianza con la Secretaría de Educación de Bogotá. Esta cooperación entre Fulbright y la Secretaría de Educación del Distrito nos ha permitido apoyar la formación continua de docentes de educación media que buscan que adolescentes y jóvenes del distrito se conviertan en ciudadanos del siglo XXI a través de su formación en ciencia, tecnología y el fortalecimiento de sus competencias comunicativas en inglés. Para recordarles, las Fulbright Lectures desarrolladas con la Secretaría de Educación permiten que becarios y exbecarios de Fulbright destacados en áreas STEM, de educación, inclusión, diversidad y equidad, puedan intercambiar conocimientos y buenas prácticas para enriquecer los esfuerzos que los docentes del distrito hacen cada día para mejorar la enseñanza de áreas STEM en los colegios del distrito. Quería recordarles que estas sesiones virtuales serán desarrolladas en junio del 2023. La última sesión es el 15 de junio para que se conecten y estén a la misma hora sintonizados con nosotros. Estas son Fulbright Lectures que vienen también dentro del Plan Distrital de Bilingüismo en conjunto con Fulbright. Y mi nombre es Valeria Bernal, los voy a acompañar esta tarde, ya casi noche, como moderadora en nuestra segunda sesión. Esta segunda sesión nos acompañará nuestra exbecaria Mariana Aristizábal, es la invitada del día de hoy. Mariana es licenciada en lenguas extranjeras, en inglés y francés de la Universidad del Valle y magíster en lingüística aplicada de la Universidad de Pittsburgh. Fue reconocida como mejor ICFES en 2007 y mejor ECAES en el 2013. Al término de su pregrado, obtuvo beca Fulbright como asistente de español en Estados Unidos en el 2015 y a su regreso a Colombia se estableció en Leticia, Amazonas, donde enseña inglés enfocado en el contexto amazonense. Esto es muy interesante porque en el 2020 su labor le mereció una segunda beca Fulbright para realizar su maestría, desarrollando investigación sobre la enseñanza del inglés como herramienta para el fortalecimiento de diferentes herramientas, sobre todo en la identidad indígena y la revitalización de las lenguas en el Amazonas. Y eso fue un estudio ganador de la beca Robert Henderson en 2022. Estamos muy contentos de que Mariana nos acompañe el día de hoy, porque esta sesión explorará cómo las necesidades de la comunidad deben evidenciarse en la implementación de proyectos de aula y también de estrategias de enseñanza y aprendizaje de la lengua extranjera en el sector público. Entonces, bienvenida Mariana, ahora te doy la palabra para que tú sigas adelante con esta presentación. Hola, buenas tardes. Bueno, gracias Valeria por invitarme, gracias a Fulbright Colombia por hacer una invitación a este espacio. Me parece que es súper interesante y que es una excelente oportunidad para compartir entre profesores del sector público, que a veces de pronto es difícil establecer comunicación y que necesitamos realmente apoyarnos muchísimo más. El día de hoy, pues, compartiré un poco de mi experiencia, sobre todo en contextos amazónicos, pero que son relevantes para todo el sector público. Pues entiendo las necesidades y las circunstancias en las que nos encontramos muchos profesores que trabajamos con lo mínimo dentro de nuestras aulas. Entonces, pasemos entonces el título de la... Vale, si puedes volver al título de la presentación, sería Managing Contextualized Classroom Projects, refiriéndose a cómo podemos empezar, dirigir y qué tener en cuenta a la hora de establecer un proyecto de aula que impacte y que tenga relación con las necesidades de la comunidad y el contexto en el que se encuentran los estudiantes. Primero que todo, me gustaría que pudiéramos parar un momentico y pensar dónde es que queda Leticia. Vale, te puse allí en el chat, porfa. Gracias. No sé si todos, pero me ha pasado que en algunas situaciones algunas personas realmente no saben dónde queda Leticia. Leticia es parte de Colombia, es la frontera sur del país y estamos literalmente cruzando la calle de Brasil y de Perú, por lo que el contexto es muy particular y es una situación que impacta, que tiene mucha influencia a la hora de impartir cualquier tipo de contenido en un salón de clase. El hecho de que estemos aislados geográficamente del resto del país hace que estos tres pueblitos, Leticia, Tabatinga y Santa Rosa, se parezcan más entre ellos que con el resto de sus países.
No sé si en el chat está. Como ven en el mapa, o sea, les decía, estamos literalmente cruzando la calle, por lo que hay unas situaciones de influencia, de identidades y de transnacionalismo que intervienen en el cómo se vive el día a día. Primero que todo, si hablamos de Leticia, tenemos que hablar de las fuentes de economía o las fuentes de ingresos de las familias. Las fuentes de ingresos principales son el comercio, hay mucho comercio que viene por tráfico de mercancía a través del río, desde Perú, Brasil y que va por el resto de los países. Hay mucha agricultura, hay pescadería, hay muchas instituciones públicas por ser alcaldía y por tener la gobernación del departamento aquí mismo. Entonces, tenemos mucha influencia de diferentes posiciones públicas. Asimismo, hay una inmensa cantidad de turismo internacional, que vienen de tenemos visitantes de todas partes del mundo, por lo que ahí es donde mi iniciativa empieza a tomar forma, ya que empieza a crearse una necesidad inminente de hablar inglés. Bueno, cuando hablamos de la población de Leticia, tenemos que tener en cuenta que solo Leticia, la parte urbana, cuenta con unos 50.000 habitantes. La parte rural completa unos 100.000 habitantes, pero como hablamos de la triple frontera, entonces estamos hablando de estudiantes que pueden vivir en Tabatinga y venir todos los días a estudiar, gente que viene de otras partes del país porque sus padres fueron trasladados. Tenemos gente de Perú, tenemos gente que ha vivido aquí y tenemos además una gran población indígena, pues el 57% de la gente se identifica como población indígena. En el departamento del Amazonas tenemos 26 grupos étnicos, pero aquí precisamente en Leticia hay mucha representación de al menos 14 de esos grupos étnicos. Aquí hay algunos de los nombres de esos grupos étnicos. Cuando hablamos del contexto en términos de educación, entonces hablamos de que en Leticia hay muchísimas escuelas, pero hacen parte de 5 escuelas o 5 colegios que llegan hasta bachillerato en Leticia. Recuerden que hablamos que en el Amazonas también hay una zona ribereña y una zona del Alto Amazonas. En mi caso, solamente trabajo con el tema de Leticia, que es mi día a día. Entonces, la mayoría de los estudiantes asisten a la escuela pública durante la primaria y el bachillerato, solamente hay 3 escuelas privadas. Una vez los estudiantes pasan por su periodo de primaria y bachillerato, pueden acceder a cursos de nivel técnico o teológico a través del además de eso, en la zona tenemos presencia de 3 universidades. La Universidad Nacional es la principal, tiene mucha oferta en términos de posgrado y Mariana se le fue el internet. Recordemos que ella está en el Amazonas en este momento y así como creo que están viendo en algunas zonas de Bogotá, está cayendo muchísima lluvia, entonces estamos esperando que ella vuelva a conectarse. Vamos a esperar unos minuticos. Ya volví. Muchas gracias. Bueno, entonces cerrando aquí el tema del contexto, hablamos de que en Leticia contamos con alrededor de 20.000 estudiantes de menos de 20 años. Y de esos 20.000, aproximadamente 15.000 asisten al bachillerato público, a la primaria del bachillerato público. Entonces, estamos hablando de que es una en el día a día. Pasemos a la siguiente, por favor. Listo. Ok, gracias. Cuando hablamos de crear proyectos que impacten
la comunidad en Leticia Amazonas, tenemos que tener en cuenta que al enseñar una lengua extranjera hay que considerar el contexto del que estamos hablando y cuál es el fenómeno sociolingüístico en el que viven nuestros estudiantes. Entonces tenemos que hacer un recorrido de que ha habido un fenómeno que se llama language shift. En el language shift quiere decir que a raíz de la colonización que se dio hace unos 70 años aquí, hubo una obligación a dejar sus lenguas indígenas, sus lenguas maternas, y empezar a utilizar solamente el español, sin tener en cuenta la calidad o la coherencia y la fluidez que los hablantes tuvieran. Además, se han perdido también una cantidad de factores de identidad indígena a raíz de esa asimilación cultural con el blanco, o lo que seríamos en estos días, en estos momentos, todas esas personas que venimos de otras regiones del país. Y eso ha hecho que se colonice no solo la lengua, sino todos los aspectos diarios. Entonces hay un esparcimiento de un sistema general que empuja a los costados a la identidad indígena. Finalmente, para el día de hoy en Leticia, tenemos una gran influencia del portugués brasilero, tenemos una gran influencia del español peruano, tenemos influencia del español colombiano y tenemos influencia a raíz del turismo, del alto nivel de turismo, tenemos una gran influencia del inglés. Yo te estoy poniendo en el chat para adelantarla, porfa. Gracias. En esta gráfica, como ven, pues el español es el idioma más predominante, el portugués sería el segundo más predominante porque muchas personas tienen la doble nacionalidad. Tenemos una gran influencia de esas lenguas indígenas y tenemos el inglés allí también presente. Todas estas lenguas convergen en ese fenómeno que llamamos translanguaging, y por eso podemos escuchar frases que combinan palabras de todos y que combinan la sintaxis de todas estas lenguas, y sin embargo la gente de aquí entiende perfectamente a lo que se refieren todas esas frases que puedan estar utilizando, y los que vamos llegando nuevos nos quedamos aprendiendo, tenemos que empezar a aprender. Ok. Teniendo en cuenta todo eso, entonces empezamos a mirar cómo es que eso se ve reflejado en el salón de clases. Cuando hablamos de educación, entonces empezamos a ver que hay que hacer un plan, una planeación desde las instituciones para preservar esas lenguas que hacen parte de la identidad indígena y del contexto, mientras estoy trayendo una lengua extranjera colonizadora. Entonces hablamos de un multilingualism en el que podemos usar estrategias que vengan desde las instituciones, que en este caso nos está dando, porque si bien el currículum o los lineamientos y estándares curriculares que vienen del MEM tienen incluido esos detalles, el aislamiento geográfico e que sea mucho más efectivo empezar con bottom-up strategies que impliquen que sea el día a día lo que realmente le ayude al estudiante a empezar a incluir el inglés en su vida diaria y hacerlo parte de su realidad. Quiero mencionar que aquí hay una gran inspiración que viene de la profesora Diana Jaraba, que trabaja en Sucre con los indígenas Sinú. Y ella escribió un artículo en 2012 sobre ethno-English. Ella, me tengo entendido y lo he confirmado porque lo he buscado, ha sido la primera persona que cuñó el término ethno-English, refiriéndose a esa la enseñanza-aprendizaje del inglés en contextos etnográficos, en los que, como hemos venido viendo, hay unas características bien particulares que son diferentes a cualquier otra parte, y en los que tenemos que tener en cuenta conceptos como decolonization of the EFL classroom and context-based curriculums. Ok, entonces, además de tener en cuenta que hay unas instituciones que implican y cómo de pronto puede ser más efectivo empezar desde lo más pequeño, entonces yo empecé a revisar cuáles son unas metodologías o approaches que pueden ser efectivos, porque de acuerdo a lo que había visto, lo mejor es trabajar por proyectos, y sabemos que hace mucho rato venimos en una ola de educación por proyectos que ha mostrado ser muy eficiente en nuestra época. Y entonces escogí tres
approaches que me parecen que son bien importantes y tener en cuenta en este caso. Primero que todo, tenemos que utilizar una educación centrada en el estudiante. Si yo no parto de las necesidades y las condiciones en las que vive y estudia mi estudiante, no le voy a ofrecer nada de que responda a su realidad y por lo tanto no va a haber ni motivación ni interés. Segundo, puedo trabajar task-based language teaching, en el que puedo trabajar actividades cortas dentro del aula, teniendo en cuenta que estoy en un colegio público, teniendo en cuenta que hay cambios de horario. Entonces, irme a very specific tasks. Y luego, entonces, digo, bueno, ¿qué tal si cojo esas tasks y durante el periodo académico, durante el semestre académico, planteo un proyecto? Un proyecto que tenga ya relación con otras iniciativas de la comunidad, que tenga relación con su identidad, que tenga relación con el día a día y con a dónde quiero yo que estos ciudadanos converjan en un futuro. Finalmente, me parece muy importante incluir principios de proyectos interdisciplinarios donde he aprendido que en los contextos indígenas nada es aislado. Todo conocimiento está entrelazado y todo conocimiento es relevante en un área y en otra. Entonces, todo eso, digamos que esas fueron las bases teóricas a la hora de empezar a pensar, bueno, ¿cómo voy a trabajar con mis estudiantes? Y pensar en que tal vez lo mejor sea hacer un proyecto contextualizado. Además de eso, me parece muy importante unos principios que proponen Brown y Lee en su libro Teaching by Principles, en el que se habla de funcionalidad, transferencia, interacción y agency, que es un término difícil de traducir. Pero estoy pensando, ¿eso que le estoy enseñando a mi estudiante es funcional? ¿Dónde es funcional? ¿Cada cuánto es funcional? Segundo, ¿cómo esas habilidades que está adquiriendo en el salón las puede transferir a otros aspectos de su vida diaria? Tercero, si estoy hablando de que el turismo es lo que está creando la necesidad de aprender el idioma, quiere decir que ellos tienen que estar preparados para interactuar y ese tiene que ser un factor motivacional muy importante. Y por último, hablo de agency porque nuevamente estamos hablando de que dadas las condiciones históricas, hay una necesidad muy importante de fortalecer la identidad y empower, darles el poder a las comunidades. Bueno, entonces, se corrió un poquito la diapositiva. Entonces, hablemos de los proyectos. Ya como tal, yo quisiera compartirles tres ejemplos de proyectos que he realizado en estos años. Que han sido, digamos, un intento y error, un intento y mejorar, de pronto funciona más con un grupo y la promoción siguiente ya no lo tomó igual, pero que han apuntado a la misma dirección. Entonces, uno de los primeros proyectos que hice fue el Amazon Gastronomic Fair, el segundo fue Amazon y el último fue The Chagra, que ese lo hicimos apenas el periodo pasado. Entonces, cuando yo llego a mi salón de clase y me empiezo a aprender de estos estudiantes, digo, ¿ahora qué hago? Entonces, a la hora de pensar qué hago en mi salón y voy a usar un proyecto y ese proyecto tiene que ver con la comunidad con la que estoy trabajando. Entonces, me encontré como estas etapas por las que he tenido que pasar cada vez que pienso en un proyecto. Primero que todo, aprende de tu contexto. ¿Dónde estás? ¿Cómo son tus estudiantes? ¿Con quién viven? ¿Cómo se conforman las familias? ¿Cuáles son los ingresos de esas familias? ¿Qué tipo de educación tienen? ¿Cuáles son sus hábitos? Por ejemplo, para mí ha sido impresionante darme cuenta que la escuela llega hasta la hora de salida y es supremamente difícil lograr que los estudiantes repasen o se animen a hacer cualquier actividad relacionada a la escuela fuera del horario de la escuela. Y eso afecta mucho. Segundo, identificamos un problema, una necesidad. En este caso fue la necesidad de que están llegando muchos turistas y hay que atenderlos, tenemos que hablar inglés sí o sí. Ahora, ¿cuál es el interés, cuál es la motivación que van a tener estos estudiantes? Porque al fin y al cabo ellos dicen, pues yo no voy a trabajar en turismo, ¿a mí qué me importa? O yo me voy a ir de aquí en algún momento, ¿a mí qué me importa? Pero me di cuenta de que, como en muchos casos, hay una curiosidad muy grande por el otro. ¿Quién es ese que viene aquí? ¿De dónde viene? ¿Por qué se viste así? ¿A qué vino un mono rubio de otra parte y viene a dar a mi pueblito? Entonces me di cuenta que hay una curiosidad, que hay una música, que hoy en día que hay series que tienen mucho que ver con esa curiosidad y van a ayudar a que ellos se involucren en el proyecto. Cuatro,
llegó un punto en que me di cuenta que mis proyectos pueden ser muy buenos, pero son muy aislados, y si son aislados, pues allí quedan. Entonces toca empezar a ver cómo creo comunidad. Como si hablo de sitios turísticos, entonces voy a empezar a entablar una relación con esos sitios turísticos y a darme a conocer para que ellos puedan más adelante crear una segunda parte del proyecto o crear un proyecto paralelo que ayude a construir una red. Y otros profesores, claro, también estamos hablando de que el conocimiento es interlazado, entonces todo tiene que ver con todo. Ahora, yo diría que hay una necesidad como de evaluar tu impacto, qué tan lejos vas a llegar con tu proyecto y qué tan rápido quieres llegar hasta ahí. Y hay que ser muy realistas con eso porque estamos hablando nuevamente de un contexto muy particular. Sí. Les voy a explicar un poquito de qué se trataban los proyectos. Entonces tenemos que el Amazon Gastronomic Fair. Lo que le pedí a los estudiantes era que se hicieran en grupos, que de los grupos indígenas que tenemos, de los que tenemos representación aquí en el Amazonas, entonces escogieran uno por grupo, crearan entonces, escogieran o buscaran, investigaran una receta, pero en ese caso fue un factor decisivo que buscaran a una persona de esa etnia, que fueran hasta el sitio en lo posible a hablar con esa persona, porque recordemos que en estos contextos hablamos de tradición oral. Entonces yo les decía que llevaran un celular y grabaran la conversación, que tomaran apuntes, hay que prepararlos para esa parte de investigación. Luego entonces con esa información que trajeron empezamos a repasar la parte curricular o digamos el contenido bruto de la lengua. Bueno, y entonces si hablamos de cantidades, si estamos hablando de countables and uncountables, si entonces estamos hablando de there is, there are, y estamos hablando también de el presente imperativo, del imperativo, el presente progresivo. Estamos hablando de cosas que ya pasaron, estamos hablando de conectores de orden y de secuencia. Todo eso se va incluyendo. Y vamos en clase, bajo la supervisión de la docente, pues crear un brochure, un folleto, en el que podamos contar cuál es la receta, de qué grupo se trata, de pronto dar un poco de información extra. Se edita y realmente hicimos la feria, invitamos a unos turistas, que fue la locura porque obviamente tanto los estudiantes estaban enloquecidos por poder interactuar con los turistas, como los turistas encantados comiendo pescado en patarasca envuelto en hoja o sopa de hormiga, etcétera, etcétera. El proyecto de los Traditional Sports from the Amazon fue muy parecido. Escogimos, fue por grupo de un deporte y fueron al campo a investigar. Creamos el brochure, ya entonces ahí hablábamos de recomendaciones, entonces muchos modal verbs, estábamos hablando de mucho vocabulario, healthy habits, y pues tuvimos la fortuna de ir a campo con unos visitantes y vivir la experiencia de aprender a tirar arco con flecha mientras los chicos dan las indicaciones en inglés a esas personas. Finalmente, nuestro proyecto más reciente, quizás el más completo por haber ya pasado por unos pre's, es el proyecto de la chagra. Este proyecto ya fue un proyecto interdisciplinar. La chagra es el espacio de cultivo de las comunidades indígenas, pero también es la escuela. Allí aprendemos de tipos de frutas, de alimentos, cómo cazar, los ciclos, cuando hay selva inundada, cuando hay selva baja, temporada de lluvias, el principio del año, fin del año, qué se da en una época, los roles sociales, cuáles son tareas de los hombres, cuáles son tareas de las mujeres, el área, la composición del suelo. Fue realmente un proyecto muy inspirador. Y tuvimos la ventaja de que a la hora de investigar, ya era un proyecto interdisciplinar y pudimos ver la chagra desde la perspectiva de la matemática, desde la perspectiva de la química, la física y la parte social. Entonces la revisábamos escuchando a la abuela sabedora y nosotros tratando de retomar un poco eso en inglés para compartirlo con quienes nos visitan. Vamos a la siguiente, pues. Bueno, después de repasar todos estos
estos pasos y estos proyectos que hemos hecho una y otra vez, claro, es muy importante tener en cuenta que van a haber retos, muchos retos. Hay retos que se van superando y hay nuevos retos que van apareciendo con el tiempo. Entonces, primero que todo, me pareció un gran reto aprender mucho yo misma. Yo no soy de acá, yo tengo que entender dónde estoy y tengo que ser capaz de responderles a mis estudiantes. Si ellos van y están investigando, yo también tengo que poder darles una guía en muchachos, dónde van a ir, con quién pueden hablar. Esto sigue es relevante o no es tan relevante y poder corregir en el caso de que hayan confusiones. Entonces, yo misma tuve que hacer las 12 investigaciones que cada grupo de estudiantes estaba haciendo y hacerlo previamente. Segundo, un reto con el que yo creo que luchamos todos los profesores del sector público es la planeación considerando el calendario escolar. Nosotros planeamos 10 semanas en un periodo académico, pero trabajamos 6 o 7, a veces 8, porque siempre tenemos actividades culturales, tenemos reuniones de padres, tenemos eventos deportivos. Entonces, hay una cantidad de actividades complementarias a nuestra enseñanza que modifican el calendario escolar y siempre nos quedamos cortos y ese es uno de los retos allí. Siempre queda como uno alcanzadito de tiempo. Otro reto con el que me he encontrado, volvamos atrás. Otro reto con el que me he encontrado es establecer la relación del contenido que quiero impartir, pero poder darles el tiempo suficiente para hacer the drill exercises en los que sí tengo que tener en cuenta la parte mecánica del inglés. Entonces, tener suficiente tiempo para hacer reading, writing, listening, speaking durante todo este proceso. Entonces, a veces es difícil como tener tiempo para todo, meterlo todo. Yo, por ejemplo, este periodo quiero trabajar este tema, pero no coincide con present progressive. Entonces, es un reto con el que he tenido que aprender a jugar cuál es de pronto el proyecto que más encaja en cada nivel. Vuelvo y repito lo del nunca hay suficiente tiempo porque yo creo que eso a cualquier persona que trabaje con proyectos le sucede. There's never enough time. Siempre necesitamos más tiempo porque hubiéramos podido hacer más, hubiéramos podido hacer más. Y finalmente, uno de los retos más grandes es que... claro, si estamos hablando de que functionality, transfer, interaction, pues vamos al campo y hagamos las cosas. Entonces, hagamos un city tour, hagamos una salida de campo a la charla y entonces tiene que sacar unos seguros, permisos, pedir el bus, acompañamiento de la policía. Y vuelvo y digo, el sector público pues nos exige realmente unas condiciones que en el que es el docente el que tiene que hacerlo todo. De pronto, yo sé que hay instituciones en las que hay una persona que se encarga como de cada parte de la seguridad de los niños o que uno solicita y entonces la parte administrativa de la institución funciona. Pero aquí realmente yo soy la que tengo que ir allí, tengo que ir allá, tengo que hablar con unos, recoger los documentos, hacerlos firmar, etcétera, etcétera. Y eso es realmente desgastante. Ahora sí, pasemos al siguiente. Ahora, el impacto... Porque estamos hablando de proyectos que impacten la comunidad. Se supone que los docentes somos agentes de cambio. Ahora, impacto. Pues realmente el impacto, tengo que decirlo, no es muy visible en periodos cortos de tiempo. Tú haces un proyecto ahora y no quiere decir que en 2 meses ellos ya puedan estar haciendo prácticas de guías turísticos bilingües. Pero sin embargo, yo creo que vale la pena hacer más investigación, a ver, bueno, realmente ha habido un impacto y cómo ha cambiado o ha influenciado en la perspectiva y en el sentido de identidad o en el sentido de pertenencia de los estudiantes que han pasado por estas experiencias. Pero me refiero a que pues, van a ser resultados o conversaciones que van a ser difíciles de cuantificar. Por eso digo, sería una parte de los proyectos que todavía no he empezado a desarrollar y pues me queda un poco la incógnita allí. Sin embargo, a manera personal, yo reflexionando, conversando con mis compañeros, conversando con mis hijos que se gradúan, perdón, mis niños, mis chicos que se gradúan, me he dado cuenta que
en los estudiantes sí ha aumentado el sentido de identidad. Estamos hablando de estudiantes que son de aquí, pero que luchan mucho con soy indígena o no soy indígena, pues soy indígena, pero no hablo la lengua, o soy blanco, pero vivo acá y me entiendo más fácil con el contexto amazónico. Entonces, ha ayudado a crear un sentido de identidad para los adolescentes que están con una cantidad de características que no encajan en otras identidades que ven en televisión o en social media. Creo que en la parte investigativa, a la hora de decirles, vayan y hablen con los abuelos, vaya pregúntele a su tía que todavía habla la lengua, vaya pregúntele a su tío que celebra el baile. Me parece que sí ha logrado aumentar o fortalecer los lazos familiares. Asimismo, se le ha dado o se ha ayudado a aumentar el estatus de la lengua y la cultura, porque estamos tratando de ver cómo esos turistas que vienen, lo que realmente quieren venir a ver es lo de acá. Entonces ya los estudiantes se están dando cuenta de que sí vale lo mío y puedo estar a la par con esa cultura que ellos traen, porque yo también, ellos vienen a aprender de mí y ellos quieren y tienen un interés por mi cultura y mi lengua. Entonces creo que es una mínima, es una estamos hablando de una cifra diminuta, pero que sí influye en el estatus social que tiene la lengua y la cultura dentro de Leticia. Creo que estos proyectos, por ejemplo, el de la charla en especial, que fue el primer proyecto interdisciplinar que hacemos, le ofreció a los estudiantes como muchos lazos para poder decir, ah, es que en química estamos viendo esto, entonces nos dimos cuenta que la temporada del año cambia el suelo y entonces por eso es que los hombres tal cosa o las mujeres tal cosa, o es que se celebra este baile en tal época y no en otra. Entonces, me parece que esos enlaces que pudieron crear entre materias, entre subjects, es muy importante, muy interesante. Asimismo, pues les ayudó a establecer lazos entre situaciones de su vida real. Yo como cazabe todos los días, ahora voy a crear la receta, el folleto para enseñarle a hacer cazabe a un extranjero. Entonces, como que, bueno, realmente mi día a día lo puedo expresar en la lengua extranjera. Y me parece que, y ya estos últimos dos ítems en mi lista son muy personales y vienen de conversaciones muy íntimas con estudiantes que se han graduado, sobre todo entre el 2017 y el 2019. La temporada de pandemia nos afectó mucho y es otra conversación prácticamente, pero quienes se graduaron entre el 17, el 18 y el 19 fueron estudiantes que realmente ampliaron su perspectiva y se dieron cuenta que la universidad era una posibilidad y están buscando, persiguiendo esa opción, cosa que para mí es fundamental. Y además, haber hecho todo ese recorrido y haber hecho el ensayo de cómo atender a un turista, ya sea en un restaurante, en una feria gastronómica, o sea, enseñándoles sobre sitios turísticos que puede visitar, les abrió un poco esas opciones laborales con las que ellos se enfrentan una vez se gradúan. Next, please. Ok. Así que, pues, tengo mucho que compartir con ustedes el día de hoy. Sin embargo, pues, hay mucha más tela que cortar. Cuando hablamos de proyectos, hablábamos de muchos factores que influencian dependiendo del contexto. Pero, como les digo, aquí estamos tratando de impactar la comunidad en la medida que somos capaces cada vez. Mariana, muchísimas gracias. Qué presentación tan bonita. Creo que me dejó unas enseñanzas muy lindas, sobre todo para nuestro día a día. Y bueno, quería hacerte una pregunta específica, más puntualmente sobre la última diapositiva y el impacto y los retos que tuviste en la comunidad. Me gustó mucho la parte en la que tú decías que los estudiantes se conectaban precisamente con su linaje familiar cuando realizaban todas las actividades que les dejaban. ¿Cómo crees que los profesores en el día a día, sobre todo en el contexto más centralizado, lo voy a poner así, en el contexto de nuestra ciudad, pueden conectar con sus estudiantes y precisamente generar actividades que a futuro conecten con sus familias y los hagan comprender también como en el contexto en el que viven? Gracias, Valeria. Una pregunta muy importante. Mira, yo creo que vale la pena
dar un paso atrás y recordar que somos un país indígena. Todos somos un país indígena. Entonces, yo creo que sí valdría la pena que los docentes nos tomemos un minuto y decir, bueno, en esta parte habían quimbayas, habían guajiros, habían diferente, cualquier cantidad de grupos indígenas por todo el país. De pronto, ya no los tenemos representados en personas que hablen la lengua o que porten sus vestimentas, pero sí hay unos rastros que podemos seguir. Entonces, de pronto ya no vamos a estar hablando de recetas que vemos todos los días en un restaurante o en una casa familiar, pero podemos estar hablando de artefactos, de geografía, podemos estar hablando de la arquitectura. Entonces, me parece que hay que, en el mundo, no, el Amazonas está de moda porque en el mundo estamos enfrentando un proceso de decolonización. Muchos países en Indonesia, en Canadá, en Australia, en Hawái, en Nueva Zelanda, están en un proceso supremamente difícil de recuperar su identidad precolonial y de retomar sus raíces empoderadamente, o sea, con toda la fuerza de reconocerme. Sí, teniendo en cuenta que hacemos parte de un mundo globalizado, no quiere decir que vamos a volver a vivir en casas de árbol o en malocas, pero que tenemos eso. Entonces yo creo que el docente tiene que parar un momento y decir, bueno, yo qué sé de los, o voy a investigar un poquito y decir, bueno, el tema de la arquitectura era muy importante, el tema del arte era muy, muy interesante, o cómo estamos hablando de los roles o los rituales de fertilidad o alguna cosa así. Más sumándole que de todos modos en las ciudades estamos también hablando de tribus urbanas. ¿Por qué no ir a las tribus urbanas? ¿Quiénes son mis estudiantes y sus compañeros con los que arman rap, versos de rap y hacen guerras de freestyling? Y ahí tenemos, por lo menos en temas lingüísticos, es un tema que está también súper pegado porque estamos hablando de una mezcla de lenguas, de expresiones, de producción de léxico increíble. Entonces, por eso decía que de las primeras cosas que me tocó y de pronto, porque literalmente me vine para acá como nueva, fue ¿dónde estoy? ¿Quién? Tengo yo misma que empezar a aprender de mi espacio y de mis estudiantes y ese es el primer paso. ¿Dónde estoy? Yo tengo que aprender, darme cuenta de que yo tengo que aprender para poder conectar con ellos. Gracias. Me parece muy linda esa experiencia, Mariana, y sobre todo también como esas herramientas que nos das. Ahora voy a pasar a las preguntas del público. Esta tenemos una pregunta muy interesante. Es cómo se puede fomentar la participación activa y el compromiso de los estudiantes en proyectos contextualizados en el aula. No es fácil, no es fácil. Inevitablemente estamos hablando de adolescentes que lo último que quieren es venir al colegio. Pero, por ejemplo, me pasó un año que me di cuenta, creo que recién estaba empezando el TikTok, estaban de moda los memes, y entonces les dije, bueno, muchachos, hagamos memes en inglés. No importa, no todo tiene que ser volviendo a las raíces, pero también tengo que hablar de el lenguaje que hablan mis estudiantes. Me di cuenta que aquí en Leticia, dado que la red de internet es tan inestable, la plataforma de Facebook es muy liviana, por lo que es una de las que mejor funciona y de las que se mantiene cuando hay inestabilidad de la señal. Entonces, ese es el tema de conversación todos los días. Y había recién aparecido una página, un grupo que estaba creando memes sobre Leticia. Por ahí fue, bueno, muchachos, vamos a crear memes del colegio. Vamos a crear, pídanle permiso al profesor, y van y hacen memes sobre su profesor, hacen memes sobre la calle que tiene o el hueco más grande donde todos se han caído. Entonces, era como hablar un poquito su lenguaje. Hubo otro proyecto que tuvo que ver fue con su proyecto de vida. Estábamos hablando de estudiantes que estaban a punto de graduarse y para un momento les dije, bueno, muchachos, pero ustedes se han proyectado. Creo que había tenido una conversación con alguien de aquí de la Nacional, de aquí de la región, que es de las pocas personas que está haciendo posgrado y posgrado en estudios amazónicos. Y entonces ella me dijo, yo creo que es que yo desde muy joven tenía la idea de a dónde quería ir y me di cuenta que yo también. Y eso me ha obligado a tomar decisiones que me mantienen como en ese camino de estas metas. Entonces fue como una conversación de, bueno, chicos,
¿a dónde van? ¿Qué quieren hacer? ¿Cómo se ven en 10 años? Y ese fue el proyecto. Vamos a hacer una serie de diapositivas en el que hablemos de unas metas. ¿Cómo me veo en 10 años? En la parte laboral, familiar, social. Y fue muy interesante ver cómo hizo clic y la mayoría de los estudiantes tuvieron ese momento de reflexión. Aparte de que lo conectamos muy bien con el proyecto de matemáticas de presupuesto en casa, era economía familiar, y entonces fue una cosa como que conectó de una con la otra, y entonces estábamos teniendo la misma conversación desde varias perspectivas en dos y tres áreas. Oh, eso es muy interesante. De hecho, hay otra pregunta que también creo que conecta con tu respuesta, y es cómo se puede medir el impacto real de un proyecto en una comunidad rural y qué indicadores son los más relevantes para evaluar su éxito a largo plazo, nos pregunta Paula Torres a través de YouTube. Paula, muchas gracias. Yo creo que lo alcancé a como decir, lo que pasa es que es... yo creo que es la parte más difícil, por lo menos para mí ha sido muy difícil. Muy difícil porque uno como docente en contexto público, uno mantiene como que en el día a día, ¿qué tengo que hacer hoy? Porque si me pongo a pensar en el proyecto a los 6 meses o como ese proyecto de hace 2 años todavía, es un poquito abrumador. Entonces yo creo que es muy, muy difícil, yo creo que es necesario hacer investigación con respecto a ese tema particular, sobre todo porque también estamos hablando de un impacto que es muy difícil de cuantificar, sobre todo en lengua extranjera. Pero yo puedo decir que el porcentaje del promedio del ICFES me da un poquito de luz, por lo que a medida que íbamos hablando de temas como el día a día, pues íbamos metiendo expresiones o comprensión de textos, porque hay muchos textos de las pruebas ICFES que tienen que ver con Colombia y que caían perfectamente con el tema del turismo. Hay uno específicamente que dice que alguien estuvo visitando Colombia, hay otro que habla del café. Entonces, es importante también hacer esa conexión entre qué van a preguntar o qué tienen que, cómo, qué textos va, con qué textos se van a enfrentar en el ICFES y cómo esto hace parte del material que puedo poner en mi proyecto. Entonces, creo que en mi caso el promedio del ICFES me da luces, pero fue como cinco puntos por encima de lo que estaba el año inmediatamente anterior. Entonces, pero, y yo digo que de pronto sí me he encontrado a varios estudiantes que me han escrito varios estudiantes que me dicen, profe, ahorita estoy buscando trabajo y como habíamos hecho ese proyecto, pues yo les dije que yo quería, era capaz de lidiar en turismo porque ya tengo unas bases en inglés y entonces ahora atiendo un hotel, estoy trabajando de guía con una agencia, estoy trabajando en la página de algún sitio de turismo. Entonces sí es muy difícil de cuantificar, pero ahí vamos. Esa pregunta queda un poco abierta todavía. Yo creo que eso es muy importante, sobre todo cuando mencionas que los estudiantes acuden a ti en esos momentos en los que surge la necesidad de buscar como su proyección profesional, un trabajo, y ya tuvieron una preparación previa en los proyectos. Y creo que eso es muy interesante, sobre todo para los docentes, de impactar a sus estudiantes, pero también impactarlos a largo plazo, ¿no? Aquí tenemos otra pregunta, y va conectada a los desafíos que tú nos mencionabas en la presentación, pero precisamente quieres saber en general como qué otros desafíos comunes pueden surgir al gestionar proyectos, también contextualizados en el aula, y cómo esos desafíos los podemos superar. Yo creo que uno de los desafíos más grandes con los que nos enfrentamos los docentes del sector público es la infraestructura. Yo soy una persona que me ve encargando todo el día mi propio video beam, mi propio parlante con micrófono, porque el salón es un aula con sillas que muchas veces ni alcanzan o no están en buen estado, el tablero y el marcador que usted mismo compró y pare de contar. Entonces creo que tenemos 2 video beam, yo ya me adueñé de uno para poder
estarles proyectando para evitar el uso del español, entonces proyectar la imagen y más bien recurrir a otras key sign languages o keys of language que no sean el code switching, el parlante para poder ponerles audio y tratar de traer más material o material más diverso. Entonces yo creo que la infraestructura es un problema súper, súper constante y eso va de la mano con el acompañamiento de las instituciones en el sentido de que vuelvo y digo, si tú vas a hacer una salida de campo, tú eres el que tiene que hacer todo. Tú tienes que conseguir el lugar, tienes que pedir los permisos, tienes que conseguir el transporte y hay que pedirle a los muchachos algún dinero para costear una cosa o la otra. Entonces es una cosa que se tiene que proyectar, planear, a veces reunirse con los papás, explicarles de qué se trata, cómo vamos a repartir el dinero. Entonces es una, esa creo yo que a veces toca hacer como proyectos pequeños para ir tanteando, para poder, como me tocó a mí, a raíz de 3 o 4 años, poder hacer un proyecto interdisciplinar con salida de campo. Listo, Mariana, muchísimas gracias. Entonces aquí tenemos una última pregunta y te dicen, Mariana, tú hablaste sobre el sentido de pertenencia. ¿Puedes hablarnos de algunos ejemplos o tips que podamos aplicar en el aula para desarrollar este aspecto en los estudiantes? Bueno, aquí yo creo que a mí me queda muy fácil porque la identidad triple frontera es muy marcada. O sea, aquí hay unas expresiones que si no eres de acá no las vas a entender nunca. Entonces yo las traigo. Por ejemplo, el posesivo his and her, femenino, en el... La variedad del español peruano y la variedad del español con influencia del ticuna aquí, cuando hablamos de los posesivos, el ticuna tiene el elemento, tiene una marca de posesivo, el elemento y otra marca de posesivo después, por lo que la gente muchas veces dice, estas son las gafas de ella, sus gafas de ella, o ese es su carro de él. Entonces yo les digo que traigan ese peruano que llevamos por dentro para poder acordarse, si es de él es his, si es de ella her. Entonces es ponerle un poco de humor, pero traer todas esas expresiones que ellos mismos usan para decirles, pero está bien, miremos otras. Y entonces trato, si puedo, de decirles, pero es que en inglés pasa, también pasa. Y por ejemplo, el español de Sofía Vergara es divino. Busquen en cualquier video sobre personas que analicen su inglés y tiene perfecta gramática, fluidez, la coherencia. ¿Tiene acento? Sí, pero y es que no somos colombianos. Traigo un gringo para acá y no va a tener acento. Entonces, traigo muchas cosas con las que ellos mismos usen, poniéndola a la par con él. Y si fuera el contrario, no lo aceptaríamos, no lo veríamos bonito. Eso me ha funcionado un poquito a mí, hacerme un poquito la payasita en clase. Pero eso está bien, yo creo que son herramientas que le sirven muchísimo tanto a los docentes como a los estudiantes, sobre todo por lo que tú decías, el estudiante lo último que quiere es ir a clase, ¿verdad? Entonces hay que incentivarlos y motivarlos a que yo tengo clase de inglés hoy, pues al menos sé que va a ser muy chévere y muy interesante y también va a impactar en mi educación como estudiante, pero también en mi futuro, en cómo tomo ese aprendizaje para... pues impactar a otras personas, entonces creo que... Muchas veces ellos ni se dan cuenta, sino que por eso te hablaba de las generaciones que se graduaron hasta el 2019, que son los que ahora me dicen, ay, profe, fue por esto que hicimos, que ahora tal o tal cosa. Entonces, ellos no se dan cuenta, pero uno va dejando la semillita. Sí, eso es muy bonito. Yo creo que los docentes siempre tienen como esa varita mágica, lo pongo así, de dejarle algo a sus estudiantes. Así no todos se lleven lo mismo, pero... es algo muy bonito en la educación. Y yo quisiera preguntarte, Mariana, ¿cuáles serían esas recomendaciones finales que tú le puedes dejar a los docentes en Colombia en general, no únicamente en Bogotá, no únicamente en el Amazonas, sino que cómo serían esas recomendaciones para que realmente esta gestión de los proyectos en las aulas sea efectiva? De pronto yo tendría en cuenta dos cosas. Yo me he dado cuenta que quienes nos atrevemos a meternos en toda esta cosa de proyectos, a gestionar las salidas, a conseguir el material, a crear todo este universo, es porque somos realmente apasionados por lo que hacemos. Yo creo que si uno no tiene la pasión por la educación, esa vocación de la que tanto hablamos, va a ser muy difícil. Entonces, de pronto habría que preguntarse un poco...
¿Será que yo soy feliz haciendo lo que hago o es que me toca? Porque cuando uno hace las cosas porque toque, igual que los estudiantes, nadie quiere y nadie va a querer y no te va a salir bien. Entonces, de pronto, un poquito de autorreflexión, porque también es un proyecto que, con el que si vas a lidiar 2 meses o más, pues también tiene que ser algo que tú estés disfrutando. Entonces, piensa cómo lo vas a organizar de manera que tú no estés abrumado y de pronto pasando un mal momento porque o es demasiado o está desorganizado o no hay información suficiente. Entonces, de pronto, por eso decía al principio que tenemos diferentes methodologies or approaches en el que hablamos de learner-centered instruction y empezamos por tasks. Empecemos con tasks. Y entonces a ver cómo funciona esta task con otra task y con otra task y cómo esas tasks van formando un proyecto que yo puedo ya planear, prever, ver hacia futuro de manera más organizada sin que yo me abrume. Y de pronto lo segundo con lo que yo diría que hay que lidiar mucho es... se me pasó, ya lo había dicho. Primero la pasión, segundo... Bueno, no, se me voló la paloma. No te preocupes, pero yo creo que la pasión es algo supremamente importante. Sí, definitivamente, porque es que es el día a día. Y a veces funciona con un grupo y al año siguiente el mismo proyecto ya no te da para nada. Entonces, siempre hay que tener también un plan B, siempre hay que tener mucha paciencia, siempre hay que decir, bueno, con este no, pero de pronto vuelvo, intento después haciéndole cambios. Claro, porque es lo que tú mencionabas cuando llegaste, que eran los memes, y ahora al día de hoy puede ser otra cosa. No sé, pongo un ejemplo, TikTok. Entonces, ¿cómo le enseño a los estudiantes a través de estas nuevas tecnologías que aparecen, no? Y sí, es sí, también. Una generación diferente. Ya me acordé. Algo que yo diría que tenemos que tener en cuenta para realmente generar un impacto en la comunidad es que cuando yo estoy hablando, diciéndole a mis estudiantes, bueno, y si viene un turista y me pregunta por dónde ir a comer, entonces qué platos dónde van a ir, pero qué platos les van a sugerir. Entonces hay que crearles un poquito la pregunta y entonces decirles, pues vayan y pregunten. No hay problema si no sabemos, vamos a ir a preguntar. Y es darle un poquito el valor a esa tradición oral de los abuelos o de otros familiares. Y al tú acercarlos a ellos obligatoriamente a otras personas, sus padres se van a enterar de que tienen que ir a hablar con un señor. O que los padres se van a enterar de que tienen que buscar al familiar que sí sabe del asunto. Y entonces los padres empiezan a enterar. Y cuando tú empiezas a enterar a la familia, entonces vas a enterar al vecino, porque son todos los papás del mismo grupo. Entonces va a empezar a crecer un poquito ese. Digamos que es muy difícil remar solo, sobre todo en estas situaciones donde estamos empezando desde lo más pequeño. Pero toca empezar desde allí y de pronto más adelante van a ser los mismos padres que te digan, mira, en el barrio estamos lidiando con esto o en esta comunidad estamos lidiando con la llegada de eso y necesitamos que los pelados nos colaboren participando de esta o esta manera y uno como docente puede ayudar. ¿Por qué? Porque es que estas iniciativas han sucedido, tienen que surgir sí o sí de la comunidad para que esto genere un impacto de, por ejemplo, en el caso de las lenguas indígenas, donde podamos realmente preservar o revitalizar el uso de las lenguas indígenas. Eso no va a partir de mí, eso tiene que partir de las personas que hablan su lengua indígena. Pero yo le tengo que dar el valor a que ellos hablen esa lengua indígena, que valga la pena. ¿Para qué les sirve eso? ¿Cómo va a ser eso útil en algún momento? Entonces tengo que empezar a mirar cómo esa lengua puede ser utilizada en su día a día y entonces cómo yo puedo colaborar con la... Pero hasta que yo tengo que tratar de establecer un lazo con la comunidad. En el caso de Diana Jaraba, que también tenían un contexto indígena con turismo, entonces ella, ¿qué hizo? Taller abuelitos estudiantes tejiendo los sombreros de paja, de... no me acuerdo el nombre de la planta, y entonces ella logró hacer sesiones completas donde la comunidad se juntaba, mayores con jóvenes, abuelos enseñándole a los jóvenes, y eso inevitablemente genera un fortalecimiento de lazos que
en cuestión del tiempo no solo va a ofrecer un crecimiento, una producción de artículos para la venta al turismo, sino que genera, entonces va a impactar la comunidad, la parte cultural y la parte económica. Que una vez que tocas la parte económica, hay un impacto que va, claro, que va a tener continuidad. Excelente, Mariana. Bueno, muchísimas gracias de verdad por esta presentación de tu trabajo. Fue una presentación muy bonita y yo creo que le queda a los docentes también como aprendizaje y como herramientas metodológicas en sus instituciones. Y realmente muchas gracias por aceptar nuestra invitación de parte de Fulbright y acompañarnos el día de hoy. También muchas gracias a todos y todas por su asistencia. Ya esta sesión ha culminado y en nombre de Fulbright Colombia y de la Secretaría de Educación de Bogotá, esperamos que esta sesión haya sido muy enriquecedora para ustedes, que también se puedan contactar con Mariana si quieren y le puedan preguntar sobre cómo ha influido su trato con la comunidad en la manera en que ella gestiona diferentes proyectos con sus estudiantes. Entonces también les invito a acompañarnos el siguiente jueves a las 6 de la tarde en la sesión La Literacidad en Evaluación de Lenguas hacia Prácticas Evaluativas Profesionales Válidas y Justas con nuestro también ex Fulbrighter Frank, y nos vemos entonces para culminar estas sesiones de Fulbright Lectures. Muchísimas gracias por conectarse otra vez y muchas gracias, Mariana, y feliz noche. Gracias, feliz noche a todos.